Para el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, representa un gran honor y responsabilidad ser el depositario de gran parte de la obra y patrimonio del maestro. A la par de la confianza otorgada, se adquiere el compromiso de garantizar su permanente exhibición, su conservación y la divulgación de su obra. Conocí al maestro José en su casa torre del barrio de Pastita. Fue en el año de 1989 que a través de un entrañable amigo, el doctor Julián Gascón Mercado, exgobernador de Nayarit, me invitó a visitarlo. Cuando escuchaba su plática y preguntarse de amigos en común, entre otros de Gonzalo Martínez Corbalán, o del embajador Raúl Castellanos, o de doña Amalia Solórzano, viuda de Cárdenas, entendí que en la identidad de su amistad existía un compromiso y una visión por México. En ese recorrido y en su obra, ves tu origen, revives tus festividades, los paisajes de tu tierra. Te ves con él como niño retratado entre cartón y ánima. Percibes la lucha obrera y las batallas de los campesinos, la palabra, el diálogo como un mundo del acuerdo y el entendimiento. Descubres el amor y el pensamiento a una mujer, Olga. En esa pincelada de gesto épico y festivo, percibes una obra que relata el imaginario de la patria, de esa patria mestiza, la nuestra, de esa suave patria. Testigo de los cambios sociales ocurridos en México durante la primera mitad del siglo XX, los cuales inquietaron y sensibilizaron en gran medida, además de estimular en él una prolífica producción, misma que se prolongó por más de 8 décadas. Su tenaz genio creador exploró distintos estilos y técnicas, entre las cuales se encuentran grabados, litografías, dibujos a lápiz o al carbón, producción gráfica en técnica de aguada, así como escultura en fibra, en vidrio, entre otras. Los temas que abordarán en su obra son escenas de la cultura popular de nuestro querido México. Siempre preocupado por la gente humilde, por los pobres, por los trabajadores. Mucha de su obra la vamos a ver. Vamos a darnos cuenta que primero que nadie está la gente. Su sufrimiento, su pensamiento, su trabajo y cuando hay problemas, la denuncia de José es en pro de toda la gente que sufrió. Siguió siendo comunista, aunque dijo que ya no. Lo extrañamos. Y lo extrañamos porque hizo muchas cosas. Fue un promotor y un defensor, no solamente del arte, de los museos, de los objetos valiosos de nuestra cultura, de la ciudad de Guanajuato. Mucho tiempo trabajó en aquel Comité Prodefensa de Guanajuato que nos ha permitido tener hoy en día una ciudad orgullo mundial. Quiero terminar simplemente diciendo que José Chávez Morado sabía ser un amigo. 40 años menos tenía yo y él se daba igual que un amigo de la misma edad. Él no tenía edad, él no tiene edad, él es un hombre universal, él es un hombre eterno.